Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan. Al Pan Pan. En el mostrador podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí en el mostrador.cl. En este miércoles 25 de octubre tenemos muchos temas que conversar. Vamos a estar en un rato más conversando con la diputada Daniela Chicardini porque ya eh, enteran más de 52 días de paro eh, varios establecimientos de la región de Atacama. Hay una situación muy, muy compleja que parece no tener visos de resolución. Vamos a estar con eso para entender entonces este paro de los profesores, las condiciones en que están los alumnos y alumnas y hasta dónde se va a extender entonces este conflicto. Pero queremos partir por otro tema que fue lo que ayer eh, resonó en eh, todo lo que tiene que ver con el ámbito científico para nuestro país y es la decisión de la gigante Sinovac China finalmente de no instalar una planta para las vacunas en nuestro país, tal como se había planteado con una inversión millonaria de más de 100 millones de dólares. Ha habido eh, críticas cruzadas, responsabilidad o no. Eh, del actual gobierno y hasta dónde es la responsabilidad de este gobierno. El ministro ha dicho, eh, ha dado el ministro de Economías, eh, Nicolás Grau, ha entregado ahí algunas, eh, algunos puntos, pero también ha sido eh, objeto de crítica. Y de todo esto y de lo que pasa también, por cierto, con la salud, queremos conversar con el ex ministro Jaime Mañalik, a quien ya tenemos eh, en línea con nosotros. Eh, ¿Cómo le va, Jaime? Muy buenos días y gracias por estar con el programa Al Pampán. Muy buenos días, Mirna. Jaime, usted dijo ayer que lo que hubo acá respecto de la decisión de Sinovac, aquí hubo una desidia por parte del Estado chileno y en tal sentido una desidia de parte del gobierno. A ver, explíquenos desde su punto de vista qué fue lo que pasó. Nosotros tenemos una larga relación con este gigante eh, de vacunas chino eh, que tiene fondos del Estado de China, por supuesto, detrás, eh, una, una empresa gigantesca. Eh, y antes del COVID le comprábamos vacunas de distinto tipo, porque ellos fabrican múltiples líneas de vacunas. Eh, la buena relación a la que llegamos con ellos, que significó que Chile fue uno de los países primeros que contó con eh, vacunación para COVID, gracias al esfuerzo entre nuestros científicos, nuestras universidades y el propio laboratorio, eh, significó, ¿no es cierto?, que fuimos, insisto, el primer país en disponer de esta vacuna y el resultado de esto, con estas vacunas las que vinieron después, es que las estadísticas internacionales dicen que 140.000 personas dejaron de morir en Chile producto del de exitoso plan de vacunación para el COVID. En ese contexto, ya eh, el año 2020 se trabajó en una posible alianza mucho más profunda con este eh, laboratorio que llevó a la idea que... Eh, trabajó fundamentalmente eh, mi sucesor, el ministro París, de crear en Chile un polo de desarrollo de vacunas, investigación, desarrollo y reembasado, eh, para toda Latinoamérica. Esto lo quiero insistir, porque alguien ha dicho que el mercado se achicó. No, el mercado no se ha achicado, es toda Latinoamérica. Y esto consistía en dos proyectos, uno un centro de reembasado, producción de vacunas de diverso tipo, no solo de COVID, sino, insisto, de influenza, hepatitis, las vacunas contra cáncer que está produciendo hoy día COVID, el, el laboratorio Sinovac, perdón, eh, en fin, eh, con un alcance del mercado latinoamericano. Todas estas vacunas eh, reelaboradas acá en Chile, en la planta de Quiricura, y con el consorcio de universidades, el ministro PUF, el ministro de Ciencias de la época, desarrolló un, un proyecto regionalizado para tener además un centro de investigación y desarrollo, innovación en vacunas, que eh, se decidió por este conjunto de universidades instalar en Antofagasta por razones de eh, ímpetu regionalizador. Uh -huh. eh, en definitiva, esto viene encaminado. Eh, lo, evidentemente, los expertos chinos vinieron, evaluaron los lugares, les pareció que había que encontrar mejores lugares, eh, tanto para la planta de de la región metropolitana como para Antofagasta, pero desgraciadamente nadie eh, tomó después la posta. De hecho, eh, Sinovac señala o está escrito en la en la plataforma de lobby del ministro de del Ministerio de Economía que tres oportunidades el laboratorio se reunió con nuevas autoridades chilenas para hacerle ver la necesidad de encontrar otro lugar, etcétera, y en definitiva esto no ocurrió. Y eh, el presidente Duque de Colombia en esa época eh, tomó contacto con Sinovac, les ofreció condiciones más ciertas que las que nosotros nos demorábamos en dar y en definitiva este proyecto de reenvasado fabricación de vacunas por el mismo monto, 100 millones de dólares, se ya se cerró para nosotros y va a instalarse en Colombia. Respecto al Centro de Investigación y Desarrollo, eh, efectivamente el ministro de Ciencia dice no 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 la ministra de ciencias de hoy eh, el anterior tampoco haber hecho eh, nada y en ese sentido para resumir esta primera parte eh, perdimos una oportunidad tremenda de transformarnos en un polo de fabricación de investigación en vacunas que es un anhelo que ha tenido salud pública en Chile desde que dejamos de producir vacunas hace muchos años atrás entonces, Jaime, para entender su, de lo que usted señala, su postura, o sea, más bien, el, la explicación que usted se da es que aquí el actual gobierno soltó el tema, no entró a... Eh, a poner toda la energía que se requería para buscar una solución tal como lo plantea Sinovac, como dice usted en varios momentos, donde dice que el terreno no ofrece, estoy hablando de Antofagasta, no ofrece las condiciones no cierto? adecuadas. Lo que ocurre es que el ministro eh, de Economía, Nicolás Grau, decía que esa decisión Sinovac la toma en mayo de 2022, cuando este gobierno estaba recién asumiendo. ¿Cómo ve yo, usted? Yo, eso? yo creo que los, las declaraciones son tan contradictorias. Eh, encontramos a alguien que dice que el mercado se achicó, entonces ya el mismo ministro de Economía, que no tiene nada que decir en este punto, que para la salud pública chilena no es una buena idea tener un polo de fabricación de vacunas sin que el Ministerio de Salud se haya pronunciado sobre esto, una cosa que es bastante curiosa. Y en ese sentido, Mirna, nosotros podemos a través de los medios seguir conversando, qué dijo, qué no dijo. Hoy día en el diario La Tercera, el propio laboratorio Sinovac eh, desmiente se opone a la tesis del ministro Grau cuando señala ayer que el, el laboratorio le habría puesto condiciones, curioso porque no habrían conversado, pero ya, él dice que le habrían puesto condiciones de, de subsidios, qué sé yo, y el laboratorio dice hoy día textualmente en una declaración reproducida la tercera que nunca esa conversación existió y que las bases de conversación con Chile nunca incluyeron, el laboratorio lo dice formalmente, nunca incluyeron lo que el ministro Grau señala. En ese contexto, a mí me parece que lo adecuado en un país como Chile es que se forme una comisión investigadora en el Parlamento y que Sinovac, eh, nuestros ministros, todas las autoridades actuales o antiguas, pongan todos los antecedentes en comunicación de los diputados que son los que les corresponde fiscalizar este tipo de situaciones que yo encuentro extraordinariamente graves. O sea, es una oportunidad perdida, una oportunidad perdida para la ciencia, es una mala imagen para Chile en el exterior. O sea, mire, cuando usted hable de inversiones en serio en Chile, tenga cuidado porque la permisología va a ser un tema muy relevante, cosa que hoy día es un lugar común incluso para las autoridades del oficialismo. Y en ese contexto, eh, bueno, tenemos que lamentarnos y, y decir, eh, se cometió un error. Eh, eh, Jaime, usted habla de permisología. Eh, se descarta por parte del gobierno, al menos, que haya sido esa la razón. ¿Qué le hace pensar que hubo ahí un punto que también comple hizo complejo y que en vez de facilitar, ¿no es cierto? Al final terminó por la, la empresa y, eh, naturalmente, eh, SinoVac desistir, ¿no? De esta, de este proyecto. Mira, en, en la declaración de eh, de, la de, de la ley del lobby. El, el laboratorio Sinovac dice: Hemos venido a conversar con el ministro de Economía y resulta que eh, le hemos planteado determinados obstáculos para llevar adelante nuestro proyecto, entre el cual está la tramitación de permisos, qué sé yo, y no se han logrado resolver. Se lo hacen ver al ministro, ellos lo dicen, no lo digo yo. Dicen: Tuvimos un problema concreto en que no se nos respondió a nuestros requerimientos de, de permisos, de autorizaciones del Instituto de Salud Pública que en definitiva ellos eh, les hace pensar deduzco yo de que esta cosa va demasiado lento demasiado complicado y que ellos tienen un, una urgencia un capital disponible por lo cierto científicos disponibles para venir a América eh, que pueden llevar adelante este este proyecto pero creo mirna que seguir enredado en lo que dijo fulano lo que dijo mengano que el ministro que no lo que corresponde es poner las cartas sobre la mesa, las reuniones, las eh, memos y todo lo que corresponde para hacer una investigación acuciosa sobre esta oportunidad que desgraciadamente ya está perdida. Pero cuénteme una cosa, Jaime, independiente de lo que pueda, de, se podría desprender de una comisión investigadora. ¿Usted diría que, ex ante, este gobierno no le tomó el peso a la importancia que tenía este proyecto para Chile? Así lo digo. Exactamente. ¿Y qué pierde nuestro país eh, en el fondo con eh, que Sinovac se vaya a otro país, ¿no? A hacer este gran, esta gran planta, este gran o laboratorio. O primero nosotros, como lo vivimos en, en pandemia, nosotros somos eh, para enfermedades infecciosas completamente dependientes de industrias extranjeras. Eh, voy a poner un ejemplo dolorosísimo: eh, las labora los laboratorios que producen vacunas mRNA, como la vacuna Pfizer que nosotros están hoy día postulando la venta de estas mismas vacunas a ocho veces el valor que tenían en el mercado alrededor de 20 dólares por dosis que tenían en el mercado para su proyección de ventas del próximo año, porque el COVID va a seguir, vamos a tener nuevas olas, vamos a tener nuevas mutaciones, como de hecho ya está ocurriendo en nuestro país y en otros países. Perdimos una oportunidad de tener independencia, vale es decir, de tener un lugar donde fabricáramos vacunas para nosotros y para todo el mercado latinoamericano, bajo además el apoyo de la eh, OPS, eh, que está siempre metido en estos asuntos. En segundo lugar, aquí hay una cantidad de gente de ciencia que ha avalado este proyecto, ha mostrado su interés en este proyecto, ha trabajado con Sinovac eh, eh, en distintas áreas y... Para ellos se pierde una oportunidad. Se pierde una oportunidad, insisto, para América Latina. Chile es el país líder, ha sido el país líder en salud pública en el continente. Y en ese contexto, la, la visión de Sinovac, de decir Chile es el lugar ancla donde tenemos que poner nuestras fichas para una expansión en Latinoamérica. Eh, es completamente natural. Sin embargo, nosotros no respondemos a la altura y eh, perdemos esta posibilidad que significa inversión, trabajo, ciencia, publicaciones, etcétera. Sí, Jaime, para terminar, solamente este punto, el ministro decía, el ministro Nicolás eh, Grau, no se ha descartado la inversión de eh, Sinovac en el país, a pesar de esto. ¿Qué cree usted? Eh. A, a mí me parece que es una señal de buena crianza, que si sí, mire, no se ha descartado, sigamos participando. Pero en el concurso grande, en el premio mayor, nosotros ya no estamos. Si usted me dice sí, a lo mejor hace una investigación aquí y generan un subsidio y viene a, Ya, perfecto. Pero de los volúmenes y sobre todo de los cambios cualitativos que estábamos hablando respecto a Chile como un foco regional para producción e investigación en vacunas, eso se terminó. Ya, yeah. o sea, el panorama, la verdad es que se ve bastante complejo, como dice usted, en cuanto a poder siquiera recuperar algo de lo que habría significado, ¿no es cierto, esta inversión en nuestro país? Eh, Jaime, vamos a otros temas porque usted en una columna eh, de opinión en el diario La Tercera plantea varias cosas, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente hace hincapié en que respecto de la ley Auge OGES, que ha sido tan importante para hacerse cargo de por lo menos 87 enfermedades con todo lo que eso implica, con una eh, atención universal, digamos, y una eh, provisión de, de medicamentos y de, y de atención universal. Ha habido un problema muy serio que dice usted que tiene que ver con que el, uno de los aspectos de esta ley, que es la prevención, eh, no se estaría cumpliendo. ¿Qué quiere, qué, ¿Qué quiere decir usted exactamente y por qué no se estaría cumpliendo la parte de prevención de la ley Auge? La, la ley Auge contempla 87 enfermedades ya diagnosticadas. O sea, esta persona es auge porque ya tiene diabetes, porque ya tiene hipertensión, ya sabemos que tiene cáncer de mama o lo que fuera, ¿no? Junto a esto, el auge tiene un paquete de prestaciones preventivas de diagnóstico prematuro, eh, precoz, eh, de acuerdo a la edad de las personas y al género, ¿no es cierto? Para hacer los paparicolados cuando corresponde, las mamografías, etcétera, financiado gratuitamente, ya sea por la ISAPRE o por FONASA, gratuitamente. Esto que es un componente fundamental de la salud, llegar a tiempo en el diagnóstico para que no se produzcan complicaciones, la gente que tiene diabetes no quede ciega, la gente que tiene, no sé, cáncer de cuello uterino, se haga una pequeña intervención y no una tremenda intervención con radioterapia y en, en definitiva el pronóstico falle. Esta línea de, eh, preventiva en realidad no está ocurriendo a pesar de que las personas pagan en su prima esa cobertura para tenerla gratuitamente en el momento de la atención. No está ocurriendo en eh, ISAPRES porque el incentivo, sobre todo de los prestadores, para derivar a las personas a estos exámenes, a la red que la ISAPRES tiene convenida. Eh, en realidad son antagónicos. Significa, mire, para este examen preventivo, váyase a otro lado a hacer qué es lo que les predetermina. O sea, hay ahí un problema de acceso o de derivación, y no se le señala a la gente, la gente no está informada, que tiene acceso gratuito, insisto, a este tipo de eh, procedimientos exámenes. Lo mismo ocurre en Fonasa, no hay una capacidad instalada, pensemos en la escasez de mamógrafos en Chile, que es un tema crucial dentro de este, estas evaluaciones preventivas, o sea, llegar a diagnosticar un cáncer de mama cuando hay pequeñas alteraciones, microcalcificaciones que se detectan en la mamografía y que significan que la persona, la mujer, se le saca un pequeño tumor con cirugía local, en lugar de que se haga tardíamente la misma mamografía si es que la hace o palpe un Nódulo y su pronóstico de vida y los tratamientos que tiene que hacer, quimioterapia, radioterapia, eh, sean mucho más intensos. En ese sentido, esa parte del auge no ha sido bien implementada y desde hace unos tres años, diría yo, eh, partimos con la idea de poner como exigencia un cumplimiento mínimo por parte del seguro público y privado de cobertura de este examen. Eh, sin embargo, eso tampoco ha ocurrido y desgraciadamente como no lo tenemos en un plan integrado de salud eh, que sea exigible ante la justicia, y ese es el mérito, me parece a mí, de En Salud, del nuevo texto constitucional En Salud, que dice se creará por ley un plan garantizado de salud y por lo tanto exigible ante la justicia para que se cumpla conmigo, y no como ocurre hoy día, que hay más de 60 mil personas con una garantía auge no cumplida a tiempo. Ya, y cuéntame, ¿qué explicancias tiene eso? Porque usted enumera varias, eh, varias cifras que son muy, muy preocupantes respecto de las listas de espera, auge y sus consecuencias. O sea, las consecuencias de, de, de que la, el auge se diseña tiene varias garantías, de, ¿no es cierto? De, de financiamiento, de acceso, lo que fuera. La garantía más importante y donde estamos fallando crecientemente es la de oportunidad. O sea, los expertos dicen el momento adecuado para hacer tal cosa es tantas semanas después de que se hace el diagnóstico. Cuando una persona no se hace el procedimiento que sigue en esta cadena de acontecimientos, en el tiempo que corresponde, dictaminado por los expertos en cada área, esa persona entra en un retraso, en una lista de espera. Eso no, no tiene solo consecuencias de, digamos, impresión de mal servicio, tiene consecuencias sanitarias. O sea, si yo no trato a tiempo una persona que tiene un cáncer de próstata, no trato a tiempo, quiero decir que eh, eh, por lo menos un cuarto de las patologías auge y retrasadas son cáncer. Si uno no trata a tiempo, sabemos las consecuencias. Al final es muerte, al final es sufrimiento, al final es ruina. Y en ese sentido, a mí me parece que a pesar de eh, la inteligente reforma del expresidente don Ricardo Lagos, que puso en marcha este proceso por vía de ley, la ley auge, eh, no hemos sido capaces de respetar esa ley y en ese sentido a mí me parece que ponerlo como exigencia constitucional, de manera tal que la gente pueda ir a la justicia y esto se transforma en un de derecho eh, constitucional reclamable para que FONASA o ISAPRE o quien fuera en el futuro responda, eh, me parece un, un, un avance tremendo. Jaime, usted dice que al 30 de agosto sumaban 69 mil los casos con un promedio de espera de 136 días. Usted dice los casos de listas de espera auge, o sea, estamos hablando de enfermedades muy importantes, como hizo usted hacer atendidas, como el cáncer. Y usted dice que en esa tardanza 14.500 corresponden a cáncer, ¿no? O sea, esta es la, la magnitud de lo que estamos viendo. Quiero preguntarle por qué, por qué se está produciendo esta tardanza. Voy, voy a decirlo en lo más simple posible. Me parece que, en primer lugar, no hay un empoderamiento de la ciudadanía para reclamar sus derechos. ¿Por qué? Porque, es, es, según esta ley, las personas deberían concurrir al asegurador, FONASA, digamos que en la mayoría de los casos, y decirle: se ha cumplido el plazo y, por lo tanto, desígneme un prestador alternativo. Vale decir, si alguien que tenga la capacidad de resolver mi problema en el tiempo que se ha eh, prescrito. La ciudadanía no está empoderada, no hay abogados que desgraciadamente se hagan cargo de esta tarea, como se si ha ocurrido para otros temas donde hay una industria eh, de abogacía extraordinariamente fecunda y lucrativa. En fin, no ha habido un, una participación de abogados estudios de abogados que se metan en este tema y defiendan a los usuarios y en ese sentido darle un carácter constitucional, dado que la ley no ha sido capaz de resolver el problema. El año 2009 teníamos 10.000 personas eh, en lista de espera por una patología auge. Hoy día, como dice usted, son más de 68.993 personas eh, y, y, y solo estos números aumentan. Y en ese contexto a mí me parece que la exigencia a la autoridad, a quien debe garantizar que esto ocurra, que es el Estado, ya sea forzando a las aseguradoras privadas o a través del propio FONASA, es algo que no está ocurriendo y que debe hacerse algo completamente exigible y judicializable para beneficio, insisto, de las personas que no reciben la atención que corresponde a tiempo. Y esta lista de espera auge es solo auge. No estamos hablando de la lista de espera de otras enfermedades no priorizadas en el régimen de garantías. De las 77 enfermedades no. auge. Correcto. Una parte, dice usted, tiene que ver con la ciudadanía que no se ha empoderado lo suficiente, pero ¿qué responsabilidad tiene, por cierto, el gobierno y particularmente la gestión de la ministra Aguilera, Jaime? Usted que fue ministro de, de Salud. ¿Qué hay ahí? Ah, ah, no, nosotros, para ser justos, venimos saliendo de una situación muy complicada de la pandemia. Ha habido un retraso general de atenciones, eh, auge u otra, pero me parece que... Eh, la coordinación para la gestión de la red asistencial público-privada eh, y el aporte financiero de, de Hacienda para eh, salud ha sido insuficiente, como muestra un botón. La Comisión Mixta de Presupuestos hace pocos días atrás rechazó completamente y por unanimidad, oficialismo y oposición la partida de salud porque la consideró completamente insuficiente para hacerse cargo de problemas como los que estamos hablando y eh, entiendo no es cierto la situación financiera del país pero al final de cuentas este sufrimiento eh, obliga a pensar que dinero que se están usando en otras funciones voy a hablar en el ejemplo tan eh, repetido en las fundaciones, deberían destinarse a salud para resolver los problemas concretos de la gente. O sea, también ha habido una eh, falta de agilidad de parte del Ejecutivo para resolver este problema. Por lo demás, y ya esto es un comentario político, pero como quedó claramente demostrado durante el brote de virus inciencial que afectó a niños en nuestro invierno, eh, la disposición del gobierno de mantener en vigencia una coordinación público-privada, como ocurrió para el buen manejo de la pandemia, no está disponible. El, el, el Ejecutivo pretende que sea solo el sector público el que resuelva los problemas urgentes de la gente, y eso es imposible porque no tenemos la capacidad, la infraestructura, solo en el sector público para hacerse cargo de esta tremenda demanda. Jaime, como se nos va acabando el tiempo, no quiero dejar de eh, preguntarle acerca, como usted mismo lo mencionaba, de cómo el texto constitucional que se está discutiendo en el Consejo Constitucional eh, aborda el tema de la salud. Y aquí quiero entrar en un punto que ha sido cuestionado por el oficialismo y que dice lo siguiente, porque dice, es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a, tra a través de instituciones estatales y privadas en la forma y condiciones que determine la ley. Dice, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud. Al que desea acogerse, sea estatal o privado, y dice, y con esto termino: la ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, lo que será ofrecido por instituciones estatales y privadas. ¿Y por qué quiero entrar? Y le, le pongo todo este punto, porque lo que dicen eh, constitucionalistas de, eh, de, de, de la centro izquierda hablemoslo así, que acá lo que se está haciendo primero que nada al no establecer que la discriminación tampoco puede ser por razones económicas, se ofrece una suerte de libertad de elección que en realidad está eh, sujeta al poder de compra que tiene un usuario o un eh, eventual cliente del sistema privado de salud o público. Pregunta ¿qué es esto del Plan Universal? ¿Qué, qué implica este Universal? El Plan, este plan Universal, universal. Es un proyecto de ley que presentamos hace muchos años que básicamente es un auge expandido, vale decir, independiente de cuál sea la condición particular, todas las personas en Chile, independiente de su ingreso, donde vivan, qué previsión tenga, van a tener derecho a un paquete de prestaciones oportuna, garantizada, bien financiada. Y eso significa un fondo solidario de financiamiento entre aseguradores públicos y privados, si es que los privados siguen existiendo en el futuro. Significa que no hay ningún tipo de discriminación por ningún contexto, como ocurrió exactamente en el experimento del manejo de la pandemia. O sea, independiente de si la persona eh, tiene previsión A, tiene ingresos Z, etcétera, lo que vamos a hacer es resolver que la persona tenga un respirador y una unidad de tratamiento intensivo en cualquier parte del país. Cuando enfrentamos el virus de esencial respiratorio, hubo niños vulnerables que se enfermaron, beneficiarios de FONASA, y el Estado mantuvo la idea de que estos niños debían trasladarse solo dentro de la red pública. Sabemos uh -huh. las consecuencias que eso tuvo y que no se llamó a las clínicas, etc. Aquí lo que se trata es reproducir lo que tuvimos en la pandemia a través de un plan y que las personas, universal, y que las personas independientes de su capacidad de pago, reciban la atención que se ha definido como necesaria para ellos. Ok, detengámonos ahí. Perfecto, dicho lo anterior, cuando hablamos de libertad de elección, ¿podría una persona que tiene, por ejemplo, un sueldo, que, que gana el sueldo mínimo, 450 mil pesos, ir a una ISAPRE y decir, yo quiero ser eh, parte de esta ISAPRE y no quiero que se me discrimine? No, eh, yo, yo no sé cuál va. Yo, la Isapre está muerta. Hacer conversación sobre la Isapre yo creo que que es un tema estéril. Habrá otro sistema de aseguramiento. Ya, pero no un sistema fuera, privado. Pero pero un que, sistema tiene privado. Que, que tiene que cumplir, que tiene que cumplir con este criterio de tener gente de escasos recursos, de altos recursos, subsidios cruzados adentro, como ocurre en Holanda, Alemania, en cualquier país. Y en ese contexto, la Constitución, lo que estamos redactando respecto al estado actual. La constitución del presidente Lago no cambia nada. Hoy día esa libertad de elección existe. De hecho, las únicas personas que no pueden elegir dónde atenderse son los tres millones y medio de beneficiarios FONASA A, indigentes, comillas, que no cotizan y que tienen que atenderse solo en el sector público. Todos los otros beneficiarios de FONASA pueden elegir atenderse en el sector público o privado, según les parezca. Claro, la pregunta es: cuando hablamos de este plan eh, universal, plan. Eh de salud universal, tal como dice el texto constitucional. Esto es parecido u homologable a lo que es la PGU, la pensión garantizada universal, es, es decir, es un piso. ¿Sabes por qué se lo pregunto? Porque cualquier persona podría decir, entonces, fantástico, yo puedo ser parte del sistema de Isapre o del sistema privado de salud si quiero, porque la Constitución me lo garantiza. Entonces, ¿cuál es el alcance que tiene esto? Vuelvo a decir, esa reflexión no la va a tener la persona porque las Isapres no van a existir. Eh, ¿Por qué usted eh, dice eh, que no van a existir, Jaime? A ver, porque, porque no en... posibilidad posibilidad financiera de sobrevivir a la actual situación. Esta, y como dice la comisión de, de asesora del, del, del Senado, eh, tenemos que eh, inventar, dilucidar un mecanismo de tránsito para cuando las ISAPRES desaparezcan y tengamos un sistema ya sea de un seguro único manejado por el Estado o de multiseguro, como existen en muchos países, Holanda es el mejor ejemplo, Corea también, multiseguro donde las personas, haya personas de ingresos bajos, subsidiadas, por supuesto, personas de ingresos altos, que solidaricen sus costos y que puedan atenderse en los lugares eh, donde se les dé la mejor atención. Pero espéreme, usted dice que incluso lo que se está haciendo con este comité técnico que definió que la deuda de las aseguradoras baja de 1400 millones de dólares a 451 millones de dólares, tampoco va a permitir la viabilidad del sistema en el futuro? Imposible. Absolutamente. Ellos lo reconocen. O sea, el sistema Isapre tiene una pérdida acumulada de varios años y aquí se les dice si el futuro no van a tener ninguna utilidad, o sea, las Isapres evidentemente se van a achicar en su participación de mercado y van a ser cambiadas mediante ley probablemente o lo que fuere, por otro modelo de aseguramiento, yo creo que un modelo de multiseguros, donde haya efectivamente bonificación del Estado y haya también cotizaciones individuales o patronales, idealmente en el futuro, por parte de los empleadores, para contribuir a este fondo solidario de pago para que las personas reciban la atención sin preexistencia, sin discriminación de género, sin discriminación de edad, la atención que técnicamente necesitan. Y en ese sentido no es como la pensión garantizada, un piso mínimo, sino que es lo que la persona necesita para tener un mejor estado de salud, sea esto muy complejo, muy caro o muy sencillo, una, o una prestación preventiva. ¿Y esa muerte, usted en qué plazo la ve, eh, Jaime, del sistema de PESAPRES? Eh, eh, no, no es el tema constitucional, pero... Si efectivamente el Consejo, la opinión de esta comisión experta transversal, no es eh, entregado como indicaciones en el proyecto de ley, el 31 de mayo del año próximo, el eh, superintendente de Salud tiene que dar las instrucciones de cómo devolver los dineros, en fin, termina, eh, se anuncia en ese momento la quiebra de la ISAPRE. La situación financiera hoy día de las aseguradoras, de algunas de ellas, es extraordinariamente precaria. Y es muy complejo para ella, incluso con las indicaciones aceptadas como, indi como, como indicaciones, insisto, en la ley corta, eh, seguir adelante. Yo estimo que el mercado de ISAPRE en el corto plazo, media por corto plazo digo 3-4 años, se va a reducir aproximadamente de 2,8 millones de beneficiarios a 1,2 millones, millones y van a quedar, mientras la ley no cambie, dos eh, o tres ISAPRE funcionando. ¿Y qué va a pasar entonces con todos los usuarios que hoy día forman parte del sistema? ¿Se van a tener que ir a FONASA? O sea, por default van a tener que trasladar su cotización claro. a, a FONASA, lo que no significa que deban atenderse solo en el sector público, que es lo que por lo demás el director de FONASA está tratando de hacer con la solicitación para FONASA de un seguro complementario de salud que les permita a los beneficiarios de FONASA, nuevos y antiguos, tener ¿no es cierto? una un, un programa un financiamiento que les permita ir a los prestadores de salud que solían esa es la idea de una parte de la ley corta no es cierto darle a Fonasa la potestad de licitar un seguro sí. complementario para precisamente financiar aquellas prestaciones que la gente va a seguir usando en el sistema privado de salud Jaime, pero eso se ha visto que si ya Fonasa tiene la suficiente cantidad de problemas enfrentando, no es cierto, con un más de, con más del 80% de la población que por cierto está en Fonasa, si ya hay problemas, ¿qué va a pasar si se integran más personas? Entonces el el escenario se ve un poco apocalíptico, ¿no? Se ve difícil y por eso, no es cierto, sí. eh, eh, es evidente uh -huh. que el superintendente de Salud ha pedido más plazo. Porque decir hoy día las ISAPRES se terminan significa se traduce inmediatamente que el financiamiento de muchas instituciones privadas que atienden tanto beneficiarios de ISAPRE público y, y público eh, va a caer y esas clínicas van a tener que cerrar o como ya está ocurriendo que están despidiendo gente que están cerrando camas o sea que la capacidad de atención en chile hoy día está disminuyendo producto de esta incertidumbre y de ello la necesidad insisto de legislar luego esta ley corta para dar una estabilidad al sistema en uno dos tres años mientras eh, los parlamentarios, el, los colegisladores, el Ejecutivo, se ponen de acuerdo en una ley que reforme completamente el sistema de salud en la línea que se ha propuesto. Ya, y esa reforma al sistema de salud, si esta constitución eh, o este texto constitucional se aprueba, ¿qué, qué, ¿qué es lo que vamos a tener en Chile finalmente? ¿Cómo se lo ve usted? ¿Vamos a tener un National Health Service como ocurre en, en el Reino Unido? Eh, porque de acuerdo a lo que dicen los expertos, eso tampoco se podría hacer si es que este texto se, se aprueba tal como está. O sea, se puede hacer en la, en, en la medida en que efectivamente la, como ocurre en España, voy a poner un ejemplo, la opción de una salud pública fortalecida, grandes hospitales, gran tecnología, buenos médicos, etcétera, se desarrolle y las personas digan, mire, lo mejor para mí es claramente atenderme en el sector público, como es en España, claramente, salvo algunas cosas. Eh, eh, digamos, externas que prestan a algunas instituciones privadas que son pocas, pero el corazón de, de, la, de la salud en España está dado por un sector público muy bien valorado, técnicamente muy calificado, y para llegar a que las personas mantengan esta libertad de elección y digan, lo mejor para mí es atenderme. En el sector público, manejado por el Estado, evidentemente se requiere una reforma de Fonasa, se requiere construir los hospitales, se, constru se necesita construir más, tener más médicos, es una serie de condiciones claro. que puse en otra columna eh, que son imprescindibles para realmente tener esa opción. Claro, en este Jaime, momento, claro, dígame. No, dígame en este dígame. momento lo que está más a mano es encontrar un mecanismo de seguro complementario de salud para los beneficiarios de Fonasa, muchos de ellos ya lo tienen. Que les permita, ¿no es cierto?, esta libertad de elegir cuando no son atendidos en el sector público, porque no hay horas, porque no hay tecnología, en el sector privado, en, la, en el hospital clínico de la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en el hospital de las Fuerzas Armadas, en cualquier institución, ¿no es cierto?, donde ellos puedan recibir la atención con la calidad y cuando la necesitan. Claro, lo que pasa, solo para cerrar porque se nos acaba el tiempo, Jaime, pero no quiero dejar pasar esto, porque lo que dicen los eh, constitucionalistas eh, oficialistas, hablemoslo así, es que cuando se establece en este texto constitucional que se tendrán, que la el, es, que es deber del Estado eh, o es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud a través de instituciones estatales y públicas, a las que podrá acceder, ¿no es cierto?, eh, la persona con el derecho a elegir el sistema de salud, ya sea privado o, pu eh, privado o público, claro. Se hace imposible, no es cierto, eh, establecer un sistema distinto o un sistema como el yo le planteaba, como el sistema del Reino Unido, porque queda establecida, la, dicen ellos, la constitucionalización del sistema de Isapre o del sistema privado de salud. ¿Qué opina usted de esa discusión? Eh, yo creo que eso no es el centro del de, capítulo de salud de la el, porque eso es exactamente lo que tenemos hoy. Hay que recordar, Mirna, que el año 2010, cuando la, el Tribunal Constitucional se pronuncia en contra de la tabla de factores, dice, esto queda abolido. ¿Por qué lo hace? Porque la gente dice, sobre todo los adultos mayores, se acercan al Tribunal Constitucional y le dicen, ¿sabes lo que ha pasado? La ISAPRE me, perdió, me subió de tal manera el precio que yo he perdido una libertad que está consagrada en la Constitución de hoy, que es la de elegir dónde adscribirme al sistema público y privado. Y lo que ocurre... Es que el alza de los precios de la ISAPRE me está forzadamente derivando, quitando mi libertad, porque me está forzando a ir a FONASA. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Tiene toda la razón. No, las ISAPRE no pueden subir los precios de esta manera porque se vulnera un principio de la actual constitución que consagra la libertad de las personas para elegir dónde y dónde asegurarse y dónde atenderse. En ese sentido. Este, este proyecto no cambia nada de la constitución del de lago eh, y, y, y consagra, me parece a mí, una dosis de realismo, que hoy día no tenemos una infraestructura pública capaz de hacerse cargo, como usted misma lo mencionaba, de la tremenda demanda de salud que se, está que se está reflejando en listas de espera y en muerte. Yo calculo que este año van a fallecer más de mil personas en Chile mientras están en una lista de espera y es un número dramático. Uno de cada tres personas que va a fallecer o ha fallecido este año 2023 en Chile lo hizo estando... en la espera de una atención de salud, lo que es una realidad dramática. Jaime, lamentablemente digo, porque me habría encantado poder seguir eh, eh, ahondando, ¿no? En esta este panorama que se ve bastante complejo para la salud en Chile. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero lo dejo súper invitado para que en algunas semanas más podamos continuar esta conversación. ¿Le parece? Me parece, Mina, cuando quiera. Muchas gracias. Que tenga muy buen día. Igual usted. Saludamos hasta ahora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas. Desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Postgrado Susen, acreditada y adscrita en gratuidad. Conoce más en postgradousen.cl. Nos vamos al corte y al regreso conversamos con la diputada por la región de Atacama, donde está todo este problema de 52 días eh, de paro de profesores que han impedido a más de 30.000 alumnos asistir a clases, la diputada Daniela Chicardini. Ya regresamos.